Bueno, pues tras largos minutos de espera, ya estamos otra vez en la partida. Mea culpa. Nada, hombre, no pasa nada. Cosas peores has hecho y harás seguramente con Brandenburgo. Seguramente. Castilla y Aragón. Si es por liar la parda. Castilla y Aragón. Qué bonito. ¿Qué pasa con Castilla y Aragón? Que están en guerra, ¿no? Sí. Sí, acaba de Novedad. saltar. Estoy ayudando al veneciano a consolidarse. Ah, no sabía Uah, eso. si lo vemos así, sí. Solo por curiosidad, ¿quién de aquí tiene 3 de estabilidad? Tú. Tengo yo. 0. Si alguien tiene. Yo en breve lo tengo planificado para llegar a 3. Pero Conozco no puedo ver mi ejército por alguna razón. Te Uy. lo han eliminado, Uy, uy. la IA. No, 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 tiene. está ahí, pero es que no se mueve. Tendrá la moral baja. ¿Y la moral? No, espera, Vale, baja. no, el tiempo no está avanzando, está en pausa. Sí, está en pausa. Sí, Ah, ahora sí. vale. Déjale en Perfecto. velocidad 1 y. Si me destrozases la flota de Aragón, me harías un gran favor. Vale, cuenta con ello. Pero Sardina es mía. Pues. ¿Te parece? Sardinia es de Aragón, de Vale, momento. pero bueno, me la llevo yo, ¿vale? En el EU3 sacaron retratos para los consejeros en plan para otras culturas. No, no, no. No, no, no lo sacaron. No, Aquí tú estás yo en me exiliaba. Japón. Pena. Sí, Pues no me parece del todo bien. Seguramente TLC. Sí, Sí, o ¿tú sea, crees? sí, DLC. por DLCs no será. Estoy viendo ya. Oye, pues yo pagaría 1 euro por ello, ¿eh? Sí, porque a Sí. mí me chirría mucho ver a un tipo del siglo XVIII con peluca en China. Sí, Claro. a mí también. Sí, O y en Japón. aquí en O los Turquía igual, antiguos. ¿no? Claro, y las culturas árabes se lo podían haber currado por lo menos un poquiño. Quiero decir que es que eso Poquiño. soy. Sí. Poquiño. En el Crusader Kings era entendible porque entre que iban sacando, pues yo qué sé, sacaban a los musulmanes, pues sacan luego los DLCs musulmanes. Iban más tranquilos, pero aquí, yo qué sé. Un poco de caña sí que se podrían haber metido ahí. Con lo que cuestan los juegos hoy en día y te los venden por Sí, por fascículos. sí. Es Y la mal moda. hechos. Bueno, Paradox últimamente se está portando bien, ¿eh? Todo se ha dicho en cuanto a eso. Sí, bueno, Sí, so sí. solo ha tenido este juego 7 DLCs de salida o más, ¿no? Bueno, en Sí. cuanto a DLC sí, pero en cuanto a estabilidad no. Ha Bueno, sido, es medianamente estable. sí, de todas maneras, los juegos de Paradox tienden a mejorar mucho con los DLCs. O sea, hasta 2, 3 DLCs, el Europa Universalis 3 no se podía jugar. Hasta el Divine Wind, básicamente. Joder. Toma un poquito. Tardaron mucho en ir saliendo las expansiones en el EU3. Es que Sí, no los he bastante. seguido. Sí, claro. Bueno, yo pienso que en el Innomine ya se podía Es jugar que, por bastante. ejemplo, el Victoria 2, el Vanilla es injugable. Sí. ¡Buah! Pero con las expansiones se vuelve un muy buen juego. Yo me vi forzado a comprarme la de A House Divided porque al no ver cómo era lo de las regiones, no podías ver directamente lo de los focos y era una raya impresionante. Y te forzaba un poco a, pues, a comprarte la primera expansión. Y en la primera no podías fabricar Casus Belli y nada de eso tampoco. ¿Cómo que no? No, en el primero tenías que atacar directamente sin Casus Belli. Bueno, terminé la guerra. Felicidades, hombre. Gracias. Sí, tú dale ánimos encima. Ha Muy bien, ya partido te la Horda veo. de Oro en dos. A ver. Ahora solo les quedan tres provincias de nada. Ya veo Moscú, la capital. etcétera. Pues ya ¿Cuáles está. son los requisitos para crear Rusia? Te lo voy a decir, me falta creo que un par de provincias. A ver. A ver, la unidad. Y tecnología, supongo, ¿no? Un Tecnología poquito. 10, lo de siempre. Sí. Tecnología 10 y poseer Moscú, Novgorod. No puedo hacer entero. Y luego o poseer Tver o Yaroslav.
y luego Riazan o Smolensk y Nizhnóvgorod o Vladimir. No sé, solo me falta Novgorod. ¿Qué pasó, Perico? Ah. Ok, increíble. ¿Hacemos un rehost o qué? Sí, vale. El hot join no va, definitivamente. Venga, pues hacemos rehost. Rehost. Dios. Wow. Bueno, seguimos después de varias incidencias grabando. Vamos allá. ¿Solo varias? Sí, unas cuantitas, la verdad. Bueno, aquí tenéis el mapa de jugadores. Está maldita. No, hombre, no. Simplemente tenemos un poco de mala suerte. Mira, ¿se han aprobado la ley de bebidas alcohólicas? En Aragón, sí. Me interesa bastante, la verdad, que hayan hecho eso. Sí, claro. El tema de las bebidas alcohólicas... En Aragón, ¿eh? ¿Cómo bajo la infamia? Dame consejos. Aparte de nombre. No, pues mira, tienes que, tienes que atacar a Lituania, a Crimea, a Novgorod, a Kazán y a los otomanos. No, así te bajarán la infamia. Ahora mismo lo hago. Troleo máximo ahí. Ups. Francia contra Bretaña. No, Gran Bretaña. Gran Bretaña no existe. Muy cierto. Subo un poco la velocidad. Sí, dale. Bueno, vamos. Dale, a ver. Total, quien puede caer es el turco y ese tampoco no. Yo no he tenido nunca problema de conexión. Menos hoy, vaya. Menos siempre. No, es más problemas de rendimiento barra técnicos que la conexión. Sí. En mi caso. Oh, se me ha muerto mi líder militar. El que no me ha ganado una batalla. Que es el mejor. Pobre. Pobre. Él no lo haría. ¡Dios! ¡Qué mal general me acaba de tocar! Pues solo calle. Tiene un punto en choque. Eso es el karma. Buah, yo uso el rey y punto. Tú juegas con fuego, ¿no? Sí, claro, es que... Además mi rey es bastante bueno. Por cierto, bueno, tengo una duda. Si se te muere el rey, ¿siempre se te baja la estabilidad? Sí. Si te, se muere en batalla, te baja dos. En batalla creo que sí. O sea, siempre se te baja la estabilidad si se te muere el rey. Sí. Jolines, pues vaya gracia. Aunque ¿no? tengas el mejor heredero de la historia. Pues no, Austria, ¿quieres unirte... Austria, ¿quieres unirte a la guerra con Bohemia? Pues no. Vale. No, es que como te vi aburrido. Perdón. Oye, perdón, tampoco te vendría mal, es un elector. Claro. Eso es cierto. Y vecino. Ha salido del alma, Abrael y no. Bohemia es elector. ¿La guerra por qué es? Hazle vasallo. No sé si se puede, pero... No puedo aceptar esa oferta, no. Francia. No podrá. ¿Pero por qué? Porque ya tengo 4 de 4. Creía que éramos amigos. ¿Somos amigos? ya lo sé. Ya lo sé. Bueno. ¿La guerra con Bohemia por qué es? No lo sé, la verdad. Una alianza, ¿no? ¿La has hecho tú o te han llamado? No, es la IA ha atacado... Que es Luneburgo. Y estaba aliado con Bohemia. Ah, vale. O sea, ¿has atacado tú a Luneburgo? No, ya estaba. Cuando entré en la partida, la IA ya estaba en guerra. Ah, vale. Perdón. ¿Dónde está Luneburgo? La IA es un magnífico trabajo. Pues, ¿qué más quiere? Ampliando territorio a Brandenburgo. Se quejará. ¿Qué hace Génova en el mar Caspio o el mar Rojo? ¿Cuál es? El mar Rojo. Se llama Comercia. Negro. Sí, pero tenían puesto negro. Ahí, históricamente, tenían puestas ahí las factorías bueno. Estas que tenían los italianos. Tenían muchas también por el norte de África, los genoveses. Hasta los años de bueno, la peste señores, y eso. Ya soy rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Muy bien. Ala, ala, ala. Ahora solo te falta tecnología 10, ¿no? Efectivamente, y ya sé la Gran Bretaña. Bien, pues me alegro por ahí. Francia se alegra, me parece que está enviando embajadores también. Pero para formar Gran Bretaña te pide también Irlanda. No,
No. Ah, por eso. Se pide Escocia. Pero bueno, ya que está, tengo Irlanda también, sí, bueno. Pues mejor. Sí, 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 sí. Estabilidad 3. ¡Oh, no! Oh. ¡Me sale un cometa! Típico sí, cometa que solo pasa por... Tuve que hablar, maldita sea. Oh, Masari, que espero que aceptes esto. Sin dudarlo. Ahí estamos. Bueno, Austria e Inglaterra están aliadas. Perico. Vale. ¿Pero para qué se lo dices? Pero si no, bueno, Francia para que y Inglaterra ya no tienen, digo yo, desde que no deberían tener problemas. Ah, no deberían tener, pero es posible que... 2 meses más, vamos. Uy, 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 que son todas estas revueltas. Mal, contra. Uy, madre mía. Habrá que aplastarlo, maldita sea. Oh, nacionalistas Escocia. Yo veo por allí a William Wallace, ¿eh? Bueno, poco a poco voy mejorando mi tecnología después de los 40 años de reinado infame de Enrique IV. Sí, la verdad es que te salió la jugada mal, ¿eh? Es que es lo jodido de... Sí, de los reyes. Yo con la república no tengo ese problema, es lo bueno. No, pero lo jodido de Castilla es que el segundo rey que te toca siempre es... Un Enrique. Sí. Pero, Ocelot, no hay probabilidad ni nada de que te toque ninguno con valores más altos. 4-1-1, 1-4-1, 1-1-4. Lo cual también es un poco putada en algunos sentidos, pero bueno. Estoy contento. Hombre, mejor que un 0-0-0 a veces, ¿eh? Sí, eso está claro. Pero claro. Es que un 0-0-0 es desastroso. Y difícil de conseguir. Por cierto, se oye bastante el grillo del que hablábamos antes. Vale. Pues paso a matarlo. Bueno, a meterlo en la jaula. Vale. Ahora mejor. Mucho mejor. Ni grillo ni moscovita. ¿Veis a Crimea en el mapa? Sí. Mirad los casus belli que tiene. ¡Ostras! ¡Wow! ¡Ahí va! ¡Hola! ¿Esto qué es? Tribal, feudo tribal. Claro, es un horda, ¿no? Es un canato, sí. ¡Madre mía! Uf. ¡Cuánto agravio! No se te oye nada si estás hablando, Pencil. Sí, no escucho. No se oye bien, ahora. Que me metí en una guerra. Sí. Y está Brandenburgo por ahí. Sí, sí. ¿Eh? Pinta... Y tu N me pide. Pues ya sabes, como la ayude es chungo. Vale. ¿Y quién me diga? ¿Se me está amenazando? Es que si no, hombre, para... Bueno, mira, le acepto la. Pero te pido paz a ti por las buenas y. Y listos, ¿no? Vale. Y ya está, sí, no me interesa. Sí, yo veo que... A ver si puedo pedir paz. Austria. Espérate. Dime. Mira a Saboya. A ver, ¿qué le pasa a Saboya? Sí, es rosa. No ¿sí? le pasa nada. Mira que. Que estaba aliada con. Mira con Bretaña, ¿no? Oh, contigo no, también está en guerra. Y contigo también, ¿no? Sí, pero yo. Hay muchas flores de líos. Mira, pero... mira esa provincia de la de Savoy. Mira de qué color es. Y es el imperio, ¿eh? No digo nada. Bueno, vamos a mandar unos observadores internacionales. Así es, me gusta. Uf.
Bueno, bueno. Pensil, conquístale un par de provincias para que tú seas el mayor aportador de la guerra y así te puedo pedir la paz. Que a mí Lituania estoy hasta las narices de que se meta en guerras. Le voy a quitar la alianza ya, porque estoy de Lituania. Es que Lituania siempre empieza... Buscando camorra. Está buscando a camorra. Está muy bien, pero... está apostado. Uy, esos observadores internacionales, qué majos. Ahí que van. Ya los veo yo también. Perico, ¿eh? Sí, estoy viéndolos yo también. Los turcos han declarado la guerra a Crimea. Han declarado la guerra a Crimea. Vamos a subir velocidad. No te da la paz. Es verdad, Ñigo. A mí de momento. Se ha bajado. ¿Por qué? Porque a lo mejor si le quitas las dos provincias que tienes tomadas, me sube la puntuación militar al tener menos. Ahora mismo voy. Voy a ver si me la da. A ver. Oh, guerra a traición por la espalda. Con Kazán. Me empieza a preocupar con Kazán. Así son las buenas guerras. Con Kazán y la Orden de Livonia. Vale, ya está, Perico. Ah. Esto, Perico, Martí. Ah, sí, sí. Y vale, Perico pues, también. Estoy viendo que los observadores se van. Sí, porque el suizo puso tropas donde estaban y ahora tengo desgaste, así que me voy. Pues deja 1000. Martí, me lo podías haber dicho y te ayudaba con la flota. Ya habéis todo lo que hay. Da que igual, estoy. El problema es que no la tengo mantenida. La flota aragonesa está ahora mismo en Estocolmo, ¿eh? Yo no digo nada. Lo siento, ¿eh, Martín? Es verdad, que hace ahí la... No, tranquilo, sí, me estoy ganando, ¿eh? Vale, vale. Y eso que no tengo la flota mantenida. Creo que tiene refugiados, ¿eh? Puto Perico. Ah, hostia, le he capturado un barco y todo. Ah, le ganaste. Muy bien. Sí, sí. Y Brandenburgo se expande y bastante. Uy, uy, uy. Qué bien queda el mapa. Vamos a ver, 13.000 daneses ahí. Vale. ¿Ves lo que llega, no? ¡Hala! Ya está comprando en Burgos. Sí, se ha eliminado. Va a haber aquí un cambio de alianzas. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Oh. A mí eso me interesa. Hombre, pues ha anexionado un principado alemán y eso no se puede permitir. Qué bien, va a haber jaleo. ¿No se puede? No se puede. Bueno, se puede, pero hay graves consecuencias. Sí, cuando tú me digas algo, Masaryk. Vale, un momentín. Voy a hacer un pequeño reajuste de la flota. Sí, sí. Voy a reorganizarla, por si las moscas. ¡Hacedme caso! ¡Maldita sea! ¿Os vais de paso a todos? Esto va a estar bien. O sea, que va a haber ahí jaleo entre los emperadores. Bueno, los aspirantes. Sí, sí. El aspirante. Los será el emperador. Sí, sí, disculpa. ¿Qué es esto de los? Vamos a ver una cosa que quiero mirar. Bueno.
Pues cuando quieras. ¿Sí? Estoy preparado, sí. Le declaro la guerra a Dinamarca, ¿eh? Declárasela. Bueno, espera un momento, espera un momento. No habías dicho que cuando quieras. Ya está, ya puedes declarársela. Vamos los dos a Skane, ¿eh? Sí, vale. Espérate, ahora te esperas tú. Vale. Que tengo que subir el mantenimiento del ejército. No hay problema. Vale. Y pues vale, pues entonces a por los daneses, por fin. Vale, llamar, tomar, pues Skane. Y ya si eso luego vamos ampliando. De acuerdo. Vale. ¿Qué vais a por Skane? Vale, pues tira para Skane que tiro yo también. Skane es Scania. Vale, voy para. Y sale Skane ahí. Skane. Así. Se llama Scania, ¿no? En sí, castellano. Yo sí, lo he conocido como. Bueno, vuelvo en 5 minutos, un segundito. Venga, hasta ahora. Ahora, declarar de la guerra. Venga, a por él. Hombre, se acaba de aliar con Francia, la verdad sería peligroso. Eso no era de suponer. Sí. ¡No! Dios. ¿Qué sigue eso? ¿Qué? Maldita sea. Pausa, que no me responde la maldita máquina. Perdona. Tranquilo, Masaryk, no te pongas nervioso. No, no, es que estaba a punto. Es que si no lo hago, pierdo mi flota de transporte. Uy. Se la he dejado ahí sola. Joder, ¿cómo se buguea el chat cuando salen eventos, macho? Así no sé por qué aspirar a gusto. Me van a atacar Noruega por detrás. Ah, ¿quieres que te los descarguen? No, como quieras, si los quieres descargar aquí, pero más que nada porque si no tendré que salir a atacar. Bueno, hay 5.000 hombres de Noruega. En principio no deberían suponer. Vale, la tropa, digo, la flota danesa se va con... Se ha acojonado en Skellan. Sí, sí. Lo que tiene. Cuando ve llegar 50 barcos de golpe. Chicos, me debo de ir yendo. Vale, un segundín. Y vamos a ir. Ahora empieza lo bueno. Cabrón. Y ahora empieza la cosa a estar muy... Muy peligrosa, ¿eh? Extremadamente peligrosa. Sí. Para terminar las guerras. Ay, ay, alguien me ha insultado, qué bien. Dishonorable Scum, Francia. Por la anexión de Saboya. Provincia del Imperio. ¿Qué dices? Date prisa y métele el ban imperial. Corre. ¿Eso qué es? Dale a diplomacia. Corre, dale a diplomacia. Diplomacia, sí. Y vete a devolver provincia del Sacro Imperio. ¿A quién? A Francia, que tiene una. Francia. La de Saboya. ¿Y eso dónde está? ¿Y eso dónde es? Saboya, vete a Saboya. Vete a Saboya. Ah, Savoy. Saboya, eso. No encuentro aquí nada de eso. Pues míralo en las herramientas. No existe, es un bulo, no existe. Hay una cosa que es exigir territorio eso, ilegal. Eso es. Eso es. Ah, se lo exijo, pero tiene que ser a Francia. Vale. Tienes que estar si atento, emperador. Joder, es que me cuesta demasiado subir las tecnologías. Yo no puedo con esto. Tú no te quejes. Maldito. Yo me quejo, sí. Que me cuesta 1100 puntos llegar a tecnología 8. 1100 puntos. Guau. Pero ten en cuenta que la tecnología 8 está por encima de... Respuesta del rey Perico. No me sale del croissant. ¡Punto! Ah, no, va. Ya está. Saboya, venga, va. Lo devuelvo, no pasa nada. Gracias, gracias. Es un buen gesto. Quería el prestigio solo de autoridad imperial, ¿no? Guau, 52. Me ha subido 10. Una burrada.
para lo que puedo hacer con ella. Pues, a ver, solo quería Bretaña, pero yo qué sé. De todas maneras, no te has comido... qué va, no me he comido... No, no, tío. Por lo de Bretaña que me he comido, sí. Y por, sí, por hacerlo eso, luego sí. Vasallo. Y yo creo que te has comido el Causus Belli conmigo porque te comiste una de Saboya, ¿sabes? Sí. Creo. Bah. Vamos, no estoy seguro. No me hagas caso, pero diría que es por eso. Bueno, marcho yo, chicos. Vale, venga, pues guardamos y nos despedimos. Venga, pausa. 30 segundos. Pausa 30 ya. Segundos. Vale, pausa. Bien, vamos ya. Me habéis dejado en vilo con una victoria o derrota en una batalla. Pero bueno, le dejamos Perico. Sí, vale. Voy yo. Son 30 segundos. Venga. Yo también estoy en una batalla. Pues quita la pausa si quieres, Masarik. Quito la pausa, vale, sí. De acuerdo. Muy bien. A ver, os cuento. Y... Castilla anuncia que sus barcos acaban de encontrar unas islas misteriosas más allá del Atlántico. Se pone esto. El próximo episodio, no sé por qué, me da a mí que va a estar muy interesante. No sé si seréis de la misma opinión. Sí. Yo pienso que sí. ¿Ya acabó la partida? Sí, vamos a dejarlo no. Ya. En cuanto diga bueno, el pencil. Vale. En 10 segundos yo creo que se acaba esto. Si me dais 2 minutos, que acabo un... Mírame 2 horas. Ya, por mí ya. Pues vale, entonces, vale, pauso. Ah, vale. Un minuto, vale. Que ya casi está. Es cuestión de Perico, que el hombre está haciendo un esfuerzo. Y vamos. Ya está. Bien. Pues nada, ahora sí que sí, ¿no? Sí. Cuando queráis. Pausa, vale. Muy bien, pues nada, dejamos aquí el episodio. Muchas gracias por estar ahí. Espero que os esté gustando tanto como a nosotros la serie, porque la verdad yo creo que está apasionante. El castellano con un pie ya en América y el resto... No, de aquí a poder colonizar aún bueno, queda. Oye, no le quites interés a la cosa, que estaba quedando muy bien. Y de aquí a que haya una guerra entre los aspirantes a la corona imperial va a estar bien. Francés aliado parece ser a Brandenburgo, Xavi creciendo, Pencil ni te cuento. Y nada, yo aquí, pequeñito todavía, intentando ganar cosas. Pequeñito, dice. Venga, un saludo a todos y nos vemos la semana que viene con más Europa Universalis. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Hasta luego.